Vamos a acercarla así para que la vean más o menos. Este es pantalla de inicio. Tengo algunos widgets. Aquí no se ve muy bien, pero este es de G+. Drive. Yo uso mucho PixArt. Y este es el widget de Feedly, donde tengo obviamente todas las noticias, todo lo que leo. Tenemos Nowcast, tenemos la Fide, tenemos Magonia, tenemos Lego Marca Páginas, Fireware. Y obviamente la red LVC. Este es el último libro que estoy leyendo, es Across the Universe. Está interesante, me acaba de llamar, pero está muy bueno. En la segunda pantalla tengo los iconos que más uso. Notaron una tendencia a iconos de ajedrez. Un poquito porque tengo un reflejo encima. Bueno. Vamos a cacharla un poco. Para que se note más. Ok. Estos son tres programas que estoy usando. Son entre programas, libro y método de entrenamiento de ajedrez. Están muy buenos. Notaré una ausencia de redes sociales, pero realmente lo que más utilizo es Twitter. Utilizo Pinterest. En Pinterest uso la cuenta de Tips Ideas. En Twitter, ya saben, me conocen como @bibliofílica. Me gusta mucho Tweetcaster. Esta es la aplicación que yo utilizo. Me gusta porque me permite manejar diferentes cuentas. Se actualiza bien. No tengo problemas con que se trabe. Antes estaba usando Plum. Antes estaba usando Twika. Y realmente no me gustaban. Aquí sobre todo me gusta que tengo la columna de menciones. Pero puedo elegir entre menciones e interacciones, es decir, saber quién te acaba de seguir, quién te acaba de retuitear, quién te acaba de diferentes cosas. Lo que más me puede no gustar es que no puedo personalizar las columnas, o sea, no puedo tener una columna para un search en específico, o columna solo para menciones alguna de las otras cuentas, tengo que estarlas cambiando manualmente. Estas son las cuentas que yo manejo, y cuando cambio su cuenta te permite ver, por ejemplo, tendencias, recomendaciones, y búsquedas. Siempre alguna vez tuve la búsqueda de Gossip Girl y ahí se quedó. Pero bueno. Entonces, esto es lo que yo utilizo para Twitter. Quiero que vean más o menos qué aplicaciones utilizo y cómo va más o menos fluido. ¿Qué más utilizo? Luego es mucho de ajedrez, confieso. Para editor de video uso este. Se me hace muy bueno. Y no tiene gran problema para correr. Se llama VideoShow. De hecho, lo he podido compilar desde celular. Lo cual obviamente es un asco cuando tienes un celular gama baja. Es compilar video, es un asco, pero este me funciona bien. Aún no lo he usado. O sea, lo instalé porque sé que lo voy a usar. Me voy a voltear un poquito. Pero tiene muchas opciones muy buenas para el momento de editar video. Por ejemplo, no lo puedo enseñar bien porque no tengo un video grabado todavía. Pero te permite hacer cosas, por ejemplo, rotar la pantalla, te permite poner stickers, anotaciones de texto, imágenes. O sea, muchas cositas que es difícil hacer en un dispositivo móvil. En la computadora no hay problema, pero puedo suplir bastante bien. De hecho, alguno de los primeros videos que hice de Pretty Little Liars, donde incluía imágenes, los hacía con la tableta con la Samsung. Pero no creo que tenga problema para hacerlo con esta también. En la otra tengo el correo, tengo el de Pinterest. El de Pinterest como que no funciona tan bien como yo quisiera. 59, no he leído, qué espanto. Después tengo las tarjetitas de YouNow. Evernote, que recién acabo de tener acceso otra vez a la cuenta, todavía no lo puedo acabar de usar. Pero más o menos pueden ver que está fluido, está bien, o sea, se ve bien. Yo sé que lo veo en pantalla, a través de pantalla.
pero estoy bastante contenta. Al momento de hacer Acer, tiene, trae algunas aplicaciones ya preinstaladas. Por ejemplo, su aplicación para documentos, para archivos, música, fotos, video. Esas no lo encuentro en otros. Tiene su widget para un, para su flotante. El flotante puede ser el calendario, tu ubicación, esa lo vamos a saltar. Sí. La calculadora y unas pequeñas notas que puedes compartir, puedes guardar. Más o menos vieron cómo se ve, cómo funciona la tableta. Vieron las pantallas, tienen sus cinco pantallas para configurar los widgets. Insisto, yo no necesito como que gran cosa, no necesito que sea muy grande, no necesito un gran procesador porque como vieron no tengo juegos más que ajedrez. Y realmente no me gusta jugar contra la computadora, prefiero jugar contra personas reales, para eso utilizo chess.com. En chess.com me pueden buscar como bibliofílica también. Y lo que utilizo para entrenar, por ejemplo, son tácticas finales, esta que trae un repertorio de aperturas, pero para eso no necesito un procesador que me corra gran cosa porque no está analizando si no son datos ya dados. Obviamente tengo la aplicación de YouTube de Studio, que es para nos permite monitorear un poco qué está pasando en el canal. Por ejemplo, son las estadísticas de tips ideas. Obviamente ahorita estamos en la cuesta de enero, todavía estamos como que de bajada de enero porque muchos estamos de vacaciones, bajan las visitas y cosas así pasan. Ahora, esta tablet la recomiendo. Sí, no es una tablet infantil, no es una tablet como desechable. Funciona bastante bien. Estamos de acuerdo que por el precio y por el tamaño, creo que está bastante bien, es bastante rescatable dentro de una gama media. Si tú quieres una pantalla con stylus y más grande, pues adelante las encuentras. O sea, no quiero que me la vengan a comparar, por ejemplo, con un iPad. Las características de un iPad son muy diferentes a estas. Entonces, obviamente puede ser que el iPad sea superior, hasta el iPad mini puede ser superior. Pero es cuestión muchas veces de ponderar qué necesitas. Por ejemplo, yo con la tableta Samsung, tenía pantalla dividida. Pero es una pantalla dividida, aquí tienes un programa, aquí tienes una página de internet, aquí tienes lo que quieras. Pones el teclado y ya se tapa aquí. Entonces realmente la parte que tienes para ver es esto. Esto es absurdo. O sea, yo le tengo. Ahora recomiendo, sí, si necesitas algo sencillo, algo bonito, que te permita hacer cosas a lo mejor no muy complicadas. Hello, ahí estoy. Por ejemplo, con la Samsung yo tenía lo que es pantalla dividida, pero vean la pantalla. Vamos a poner aquí. Divides una pantalla que será de 8 pulgadas, la divides así. Sacas el teclado para escribir y ya te queda aquí. Entonces realmente estás usando esta pantallita para ver. La función era buena, pero me causaba más frustración que ayuda. El stylus, yo no usaba el stylus, tengo letra fea y yo sé que mucha gente dice, ah, sí, para dibujar. Si tú sabes dibujar y necesitas un stylus, adelante, yo no sé dibujar. O sea, abrí el programa, me ponía a dar dos, tres rayas y, no, olvídalo. Y realmente el stylus pasaba o la mitad del tiempo perdido, o no lo usaba porque también reconocía letras, pero es más cuete porque tengo una letra muy fea. Entonces pasaba más tiempo corrigiendo, mejor el teclado. O sea, estaba muy bien la Samsung, sí, pero es cosa de ponderar realmente qué cosas vas a usar. No vas a comprar algo más para que pudieras hacer muchas cosas, aunque al final de cuentas ni lo vas a hacer ni te va a servir. Entonces, para un uso sencillo, yo creo que hasta estudiantil, está bien. O sea, sabiéndola usar, está bien. Yo creo que es una buena opción de compra. Si necesitas algo más, fancy, más grande, es que necesitas ver. Por ejemplo, sé que muchas veces personas, ya de edad avanzada, necesitan tabletas grandes para poder ver. Perfecto. Si tú quieres algo para sacar fotos, llevártelo en tu viaje, postear en Instagram, en tu blog, si quieres checar Facebook, Twitter. Redactar dos que tres cosas, checar, leer libros, hasta editar pequeñas películas. Obviamente el procesador no te va a editar una película de 3 horas. Pero yo creo que un Document Your Life de 10 minutos o menos, yo no creo que tengas problema en editarlo. Depende de qué tanto lo edites. O sea, también hay que estar realistas. Sí va a poder. Yo esta tableta yo creo que le doy un 4 porque tiene los problemas. Esto no se los he dicho todavía, pero, o sea, la cámara frontal es un asco. La cámara trasera es muy buena.
Tiene el otro problema de las bocinas. Las bocinas no son, o sea, son bocinas de tablet, no son bocinas muy fuertes. Si tengo un ruido al lado, ya casi no escucho, entonces obviamente necesito audífonos. Yo soy Bibliofílica, les recuerdo, esto es una tablet Acer Iconia 7, le doy 4 estrellas y tu uso es medio. 4 sobre 5, obviamente. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós.